este turno vespertino de nuestros alumnos. Hoy vamos a platicar de algunas maneras de protegernos en la red y por eso estamos con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? 65. Eso es, vamos a empezar con la presentación. ¿De qué lado, por favor? Mi nombre es Ari Vázquez. Me llamo Jessica. Me llamo Raúl Castro. Yo soy Montserrat Luis. Okay. Me llamo Frida Granados. Me llamo Sofía Barca. Me llamo Marian Flores. Ok, y ya vieron que están un poco nerviosos los chicos, así que ya vamos a comenzar con el tema. Ellos nos vienen a platicar de cómo protegernos en la red, sobre todo de algunas de las maneras que se están volviendo, digamos, populares de violencia en la red, ¿no? De atacarse en la red. ¿Quién va a comenzar? Todos sabemos, las redes sociales han sido un método muy importante en nuestras vidas, porque digamos que ya dependemos mucho de ellas para poder comunicarnos y así. Y hay muchos problemas ante ello, como es el ciberbullying, el ciberacoso y todo eso. Okay. Bien, acá de este lado, cuéntanos, ¿qué es lo más peligroso que puede pasar en la red? Pueden ocurrir muchos problemas como es el sexting, que es un problema que se ha ido hecho ahorita muy común en estos tiempos que ya no son como antes, que ya se necesita mucho del internet, de las redes sociales y todo eso. Ok, acá. Bien, los problemas que más se dan también es, como ya lo dijo mi compañera, es el ciberacoso, que es cuando nosotros nos piden o nos mandan fotos propias de nosotros de un alto nivel pornográfico o así, no, bueno, cuando nosotros estemos pues así sin, con poca ropa. Y pues fíjense, chicos, yo quiero que pensemos, siempre cuando consideramos que hay peligros de este tipo en el que tiene que ver la sexualidad, pensamos en fotografías, ya decíamos de este lado, con poca ropa, ¿no? Que nosotros mismos estamos poniendo en riesgo desde que nosotros las tomamos, ¿verdad? Es una decisión el solo hecho de tomarlas. Pero fíjense, yo siempre les pongo este ejemplo, y hay un comercial que se ha vuelto muy popular en las redes. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos de vacaciones, tenemos un traje de baño y nos tomamos una fotografía? Esa fotografía usualmente para ustedes es como una idea muy sencilla, el subirla a la red, ¿no? Porque no estamos haciendo nada malo, no nos estamos tomando fotos en ropa interior o no estamos desnudos. Pero ¿qué pasa? Que esas fotografías sí las pueden usar otras personas para cuestiones negativas, ¿no? Les digo, hay un comercial famoso en el que estas chicas se toman una fotografía y de pronto descubren que esta fotografía está en una página de pornografía y que ellas son la imagen de esta página, ¿no? Entonces, no solamente vamos a pensar en que el cuerpo desnudo puede utilizarse para eso, o que es esta idea como de que una persona nos pide una prueba y entonces nos tomamos una foto así, ¿verdad? Hay que tener cuidado. También les decía, ¿qué pasa? Y ahora su edad es muy común hacer esta idea de las pijamadas, ¿no? Y vamos a hacer una pijamada y todas en pijama, que a veces las pijamas pues también están descubiertas, ¿no? Y de pronto nos tomamos una foto y hay un grupo. ¿Qué pasa si yo sí cuido mucho mis datos personales y la manera en cómo subo las fotografías? Pero si la chica de la pijamada nos tomó una foto a todos o a todas y de pronto esa la suben, pues yo estoy ahí. Y es mi imagen la que está ahí. Y esa imagen la pueden utilizar otras personas para otra cosa, ¿no? Entonces, el acoso no nada más tiene que ver con que nosotros filtremos imágenes. Otras personas pueden filtrar imágenes y no solamente del cuerpo desnudo, ¿no? También de muchos otros asuntos por ahí. Entonces, hablábamos del acoso. ¿Qué más? Allá de aquel lado que ya tienen el micrófono, ¿qué más peligros hay? Tener el spam, por ejemplo, podría ser un riesgo en la red, porque el spam es cuando tú recibes
cualquier tipo de información basura que tú no necesitas sobre publicidad a tu correo, te llega un mail que no solamente puede ser spam, sino que también tiene otra forma que se llama scam, que es cuando es un fraude y es un correo. Ok, los fraudes en internet, que ahora es terrible, ¿no? Porque ya uno hace muchas compras por internet, es muy fácil, es muy accesible, pero ¿qué pasa cuando esto, pues no sabemos valorar qué tan cierto o qué no es? Ok, acá las chicas tienen un ataque de risa, yo las veo así como que no se pueden contener. A ver, chicas, ríanse todo lo que puedan, ya no se contengan porque se contienen y de pronto les gana otra vez, ¿no? A ver, cuéntenos el chiste. Están locas. Es que bueno, lo que pasa es de que nos espantaron. ¿Por qué las espantaron? ¿Por el piso? ¿Qué tenía el piso? No, eso no. Ya continuamos. Ok, bien, de aquel lado. Volviendo al tema de mi compañero Ari, el spam, como él lo dijo, es un mensaje que te llega, pero tú no lo pediste. O son cosas, te hacen como cuestionarios o cosas sobre ti, o sea, personales, o sobre tus cuentas de banco y así. Entonces, a lo que voy es que tiene que haber como seguridad. O sea, que tú pongas seguridad. Y por lo mismo de que luego les hacen como robos, ellos ya no confían y a fuerza tienen que ir al banco a hacer sus cosas. Entonces agarran desconfianza y ya no es lo mismo. O sea, ya nadie confía en eso. Bueno, fíjense, ustedes todavía no tienen muchos datos personales, ¿no? Uh-huh. Todavía no tienen una cuenta bancaria o un número de seguro social, por ejemplo, ¿no? Pero mientras más adultos nos volvemos, hay como más claves, ¿no? Y hay muchas contraseñas que tenemos que guardar en la mente. Y a veces nos dicen, no ocupes la misma contraseña para muchas cuentas porque es peligroso. Pero pues imagínense, ya de todas las cuentas que tenemos es muy complicado aprenderte un número del banco, un número de la cuenta de correo electrónico, un número del Facebook, son muchos números, ¿no? Entonces es muy complicado que te lo sepas de memoria y a veces cometemos ese error de utilizar el mismo número o algunos mismos números para varias cuentas. Entonces esto pasa, ¿no? De pronto hay un robo de información y con que nos roben una sola clave, eso genera que tengan accesible mucha más información. Ahora, el spam también muchas veces tiene que ver con estas cosas que venden, nos decía nuestro compañero, ¿no? Que nos llegan y que nosotros no queremos o no nos interesa. Pero entonces, ¿cómo obtienen estas empresas o esta gente que nos envía estos correos? ¿Cómo obtienen nuestros datos? Allá de acá. Bueno, en algunas políticas de cada una de las redes sociales, en las reglas que te ponen al ingresar, te dicen que todos los datos que proporciones en esa red ya no te pertenecen a ti como persona, sino que ahora pertenecen a la compañía. Entonces la compañía tiene acceso a todos esos anuncios publicitarios y las fotos que tú posteas, en este caso, en alguna red social, también ya no te pertenecen a ti como persona, sino a la red social en la que la subiste. Ok, fíjense que yo vi por ahí un artículo relacionado con esto de la información y de que debemos tener cuidado con las condiciones de uso, que siempre nos las mandan, pero así como que, sí, ya la leí, aceptar, ¿no? Y decían que, creo que Hotmail, por ahí, no me acuerdo qué empresa, puso de broma. Un día en las condiciones de uso decía una de las reglas que le vendías tu alma a esta compañía, ¿no? Y vio cuántos le daban a aceptar. Y todas las personas que en esa época dieron a aceptar, pues su alma le pertenece a esa empresa, ¿no? Y entonces, en este ejemplo, pues parece algo gracioso, pero lo cierto es que no muchas personas se dan el tiempo de leer las condiciones y de ver lo que estamos dejándole hacer a la otra persona, ¿no? Esto también ocurre muy seguido con las aplicaciones de los teléfonos, ¿no? Cuando tú pones una aplicación en tu teléfono, te dicen, aceptas tal y tal, y que la aplicación, y ahí te lo dice bien claro, tiene acceso a tal y tal y tal cosa. Y nosotros le damos a aceptar porque decimos, sí. Ay, es que este juego lo necesito en mi celular. Es que esta aplicación para las fotografías, todo mundo la tiene, ¿no? Pero no nos fijamos, no leemos que
eso le da acceso a nuestros contactos o a nuestras claves de seguridad, o que incluso nos pide claves de seguridad, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado, porque si ya decíamos, si le damos una clave, pues eso puede generar que tenga acceso a todo lo demás, ¿no? Entonces eso es un riesgo que es muy latente y que es muy generalizado entre los adolescentes. Bien, de este lado, ¿qué nos ibas a decir? No, te voy a hablar. Yo. Bueno, pues hay otra cosa que se da a partir de las redes sociales, que es el ciberbullying, que es un tipo de acoso por vía internet donde te amenazan, a veces anónimamente, por diversas redes sociales, te juzgan, te etiquetan, y pues eso hace que muchos alumnos no sean auténticos, ¿no? Y pues es un problema que se está volviendo muy, muy grave, y pues yo digo que eso debería de ser más, un poco menos libre, ¿no? Ok, fíjense que esta clase de abuso, esta clase de bullying es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la escuela esto, digamos, ya no ocurre dentro de la escuela, ¿no? Ya incluso, aunque nosotros enviamos el mensaje desde una computadora de la escuela, pues ya no pertenece como a las reglas de la escuela porque está en el ciberespacio, ¿no? Pero nosotros tenemos el programa Alto al Bullying, y nos decía la psicóloga que hay veces que uno escribe una cosa como que no se pone a pensar dos veces en lo que puede causar, ¿no? De pronto decimos, tal persona se le veía muy mal el vestido en tal fiesta, ¿no? Y no pensamos que a esta chica le vaya a pasar nada, ¿no? Pero de pronto alguien nos contesta, sí, parecía, no sé qué. Y entonces empiezan a generar más comentarios, y eso se vuelve una agresión hacia uno de nuestros compañeros. Y entonces la primera que generó el comentario dice, ay, pues yo no le dije nada malo, o sea, yo no la estaba atacando, era mi opinión, ¿verdad? Pero siempre que escribimos, y más aún en las redes sociales, sabemos que esa opinión se va a volver pública, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar si nosotros vamos a hacer una crítica constructiva o si nada más estamos haciendo un comentario hiriente y que puede generar algo muy grande. Es como una bola de nieve, ¿no? Nosotros podemos aventar una bola de nieve chiquita, pero se va haciendo grande, 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 y entonces no sabemos hasta dónde va a parar. Y hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque ya nos hemos enterado que esto puede llegar hasta que una persona se haga daño a sí misma por una condición así, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con todas las clases de bullying, pero más aún con el ciberbullying, porque decía ya de este lado, esto puede ser incluso anónimo, ¿no? En el anonimato les da como la situación de que se sienten seguros para decir cualquier cosa. ¿Acá? Bueno, yo creo que nadie se pone a pensar en el autoestima de otra persona, ¿no? Que no sabe cómo puede bajar su autoestima, obvio. Dadas las circunstancias y todo, nos ponemos a criticar a las personas sin nada que ver, ¿no? Y pues sí tenemos que tener mucho cuidado. Ok, hay que pensar dos veces, ¿no? Hay que saber, ¿qué tan benéfico es mi comentario? ¿O de verdad tiene una razón? ¿O nada más estoy utilizando? Dicen, ¿no? Ahora ya, vamos a utilizar las redes sociales como diario íntimo, ¿no? Parece que todo lo que pensamos, todo lo que hacemos. Hoy fui a las tortillas muy tarde y me encontré con el amor de mi vida. Bueno, eso es para un diario, ¿no? Sí. No para Facebook. Igual, sí. Y también pensar, ¿qué tanto le interesa a los que me están leyendo y qué tanto no? ¿Verdad? Porque igual ahí corremos muchos riesgos. Si yo digo, hoy fui al parque igual que todos los lunes, pues estamos dando ya datos de a dónde vamos, de a qué hora, de dónde vivimos, y ya ponemos el localizador en el punto específico a dónde salí hoy y hacia dónde voy, ¿no? A dónde estudio en la escuela. Entonces estamos dando muchísimos datos sin darnos cuenta. Pues también hay que saber hasta dónde podemos informar a los demás, a todos nuestros fans. Ahora, el otro día me decían, ¿qué opinan ustedes? ¿Es un filtro de seguridad
bueno el que solamente nuestros amigos sean los que conocemos o no? ¿O ese no es un filtro de seguridad aceptable? O sea, solamente en las redes sociales aceptar como amigos a los que conocemos, ¿eso ya nos protege o no es una protección total? Bueno, yo opino que el hecho de no aceptar a los que conocemos no es como un filtro de seguridad, ya que esas personas tienen más amigos que a lo mejor tampoco conocen y nada más le dieron aceptar a la solicitud en el caso de Facebook y así se va a generar. Entonces, es el hecho de publicar, no sé, una foto o un estado donde solo tus amigos lo vean, lo va a aparecer, no sé, en el perfil del amigo y el amigo tiene más amigos que no conoce. Entonces, te hace una cadena donde ya nadie está protegido en esos, en ese aspecto de las fotografías o de los estados. Exactamente. Fíjense, por ejemplo, lo que les decía de una pijamada, ¿no? Vamos todos nosotros a una pijamada o a una fiesta en la noche. De pronto nos toman una foto y ahí nos etiquetan a cada uno. A lo mejor yo, mis amigos solamente van a poder ver esa foto, pero la van a ver los amigos de allá, de ella, de él, de ella, de... Y eso es muchísima gente, ¿no? Y a lo mejor yo nada más tengo agregados a las personas que conozco, pero a lo mejor todos los demás no, y en esa foto salgo yo. Y además está mi nombre, y además está a dónde fue la fiesta, ¿no? Entonces a lo mejor también en grupo debemos de llegar a acuerdos, ¿no? Bueno, vas a subir las fotos, pero no vas a etiquetar, por ejemplo, o si vas a etiquetar no vas a decir cuándo, a dónde estábamos, a qué hora fue, a qué hora terminó la fiesta y todos los datos, ¿no? Porque parece que escriben un ensayo de todo lo que ocurrió en la fiesta. Mira, aquí cuando estabas borracha y de pronto la vio mi mamá, ¿no? Entonces hay que también, no, como si, ya se van a balconear, no. Bien, entonces hay que tener cuidado también de las localizaciones. Porque aunque no pongamos puntito en el GPS, a veces dicen, en casa de Mariana que está junto a la panadería, ¿no? Entonces ahí ya estamos dando igual, coordenadas. Entonces hay que tener cuidado aún en grupo. Bien. Bueno, quién sabe si haría una diferencia saber quién es, ¿no? A lo mejor sería todavía más hiriente. Okay. No, los insultos de ninguna manera se valen, ¿no? En ninguna red social, ni en público, ni en privado, ni en las redes sociales, ni de ninguna manera. Y bien decías, ahí lo importante, el problema no es la red social o que tú estés incluido en ella, ¿no? El problema es cómo lo manejas y cómo dejas que los otros lo manejen. Porque ya decíamos, bueno, tú dices, no me afecta, pero si son varias veces, pues sí te afecta. Entonces también poner un alto. Fíjense, nuestra psicóloga de cabecera que nos viene a platicar sobre esas cosas nos decía, ahí hay dos. La primera situación es cómo está mi autoestima, ¿no? Si yo sé que eso no es cierto, pues es mi primera defensa. Y si no, trabajar en mi autoestima.
La segunda es poner un alto hacia allá. ¿Cómo ponemos un alto? Número uno, pues lo borramos, ¿no? Ya está. Y lo segundo es, si nosotros detectamos o imaginamos quién es bueno decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí. Yo no voy a tolerar esto o publicarlo, por ejemplo, ¿no? No me gusta que hagan esto y deténganlo con la seguridad de que ya tenemos nuestra autoestima bien, ¿ok? Muy bien, pues chicos, ya vamos casi a terminar. Me gustaría que antes de eso enviáramos los saludos a toda la gente que los estuvo viendo, que los estuvo apoyando. Así que vamos a empezar de aquel lado, que ya tienen el micrófono. Bueno, yo quiero mandarle saludos a todos mis compañeros de grupo y de la escuela, también a nuestro maestro que siempre nos han apoyado desde el principio. Acá. Dice que bien. Le preste el micrófono. Bien, yo quiero mandar un saludo a todas las 65 y más a mi grupo de tercero D. Los amo, amigos. Yo quiero mandarle saludos a todos. Yo quiero mandar saludos a mi grupo de ofimática y al profesor Román. Yo quiero mandarle saludos a todos los de mi grupo, que es el mejor grupo, que es el tercero, y al profesor Talavera por apoyarnos aquí siempre. Muy bien. Pues nosotros queremos agradecerles por haber venido hoy a DGSTV. Ellos fueron los chicos y las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 65. Eso es. Y hoy nos hablaron de riesgos. Ya casi se les olvida, a ver. Ya de que platicamos ya se les olvidó de que vinieron a hablar. Muy bien, pues esto fue nuestros alumnos aquí en DGSTV y nosotros también enviamos un saludo, una felicitación a todo el plantel docente, administrativo y directivo de la Escuela Secundaria Técnica número 65. A ver, ahora sí le salió todo, ¿verdad? Muy bien. Y al a su director, que se llama Guillermo Peña. Ok, Guillermo Peña. Guillermo Felipe Peña. Guillermo Felipe Peña, ahí sí no se pusieron de acuerdo. Muy bien, por las facilidades que les otorgó por haber venido hoy hasta acá, ¿verdad? Y sí. Un agradecimiento también a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado, por las facilidades que nos da a nosotros y a ustedes para poder realizar este y todos los programas de televisión y de radio. Esto fue nuestros alumnos con los chicos de la técnica 65. Y nos vemos próximamente. No se les olvide buscar en nuestros calendarios todas las escuelas que van a venir, todos los programas que tenemos para ustedes. Y nosotros nos despedimos. Adiós. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día.